¡Qué es, arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con una guía de set, ¿vale? La tenía que actualizar, ya hice una guía de él, os la dejo en la esquina superior derecha, ¿vale? Os dejo la guía que hice, ¿por qué? Porque en esa guía explico las habilidades, cómo funcionan, os doy algún que otro consejo, algún combo y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente esa guía la traje justo cuando salió set, y ahora que ya pasó algo de tiempo, hay otro tipo de objetos, otras runas que le viene mejor, etc, etc, ¿vale? Por lo que si queréis saber sobre las habilidades de Sed y demás y cómo y eso, mirad ese vídeo y cuando veáis el tema de las habilidades, que es al principio del vídeo y tal, pasaos a este vídeo y entonces ya veis las nuevas runas, los nuevos objetos, los hunters y demás. ¿Qué deciros, chicos? Ya sabéis que agradezco de corazón los likes, dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo, ¿vale? Es todo un placer. Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que mi canal de Twitch, al que os podéis suscribir de manera gratuita y recibir un regalo, ¿vale? En la descripción tenéis todos los pasos a seguir. Y poco más que decir, chicos, vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades a Sed, ¿vale? Se le maximiza la W de la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Siempre y cuando vayas con Sed en línea, porque Sed jungla se maximizan de manera diferente. Sed se juega con los summoners Flash y Teleport, ¿vale? A no ser que juegues muy agresivo, por lo que entonces puedas jugar con Flash y prender. Aún así, yo os aconsejo Flash y Teleport porque le funciona muchísimo mejor. Estas son las runas más utilizadas con Sed en el meta actual, ¿vale? Se empieza con Precisión Conquistador. ¿Por qué se coge Conquistador, vale? Porque los ataques básicos hechizos que inflijan daño a un campeón enemigo otorgan 12 acumulaciones de Conquistador durante 6 segundos. Que es lo bueno, que cada uno, lo que cada acumulación otorga 2-5 de fuerza adaptable, ¿vale? Por acumulación. Así que oye. Y se acumula hasta 10 veces. Lo bueno de este es que cuando tienes el máximo de acumulaciones, te curas un 15% del daño que infliges a campeones, ¿vale? Sí que es verdad que un 8% solo si eres en el caso de campeones a distancia, pero bueno, se te es cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que Sed, gracias a su Q y a la pasiva de izquierda a derecha, le es muy fácil llegar a acumular conseguir todas las acumulaciones. Sed es un campeón que cuanto más dure el combate mejor, porque antes se le carga el tema del coraje, ¿vale? De la W, la barrita de abajo de la vida, y eso le termina otorgando un escudo increíble. Eso junto con la otra runa que os comentaré, que es la última de precisión, que es la de último esfuerzo, como veis ahí en pantalla, está rotísimo, ¿vale? Digamos que cuanto más dure el combate, mejor para Sed y mejor para el conquistador, porque terminarás teniendo el máximo de acumulación de conquistador y entonces, pues mira, te curas una barbaridad y metes una barbaridad. De ahí tenemos triunfo, los asesinatos y asistencia restauran un 12% de vida que te falta y otorgan 20 oro, oye, no está mal. Además, pensad que es mucho también de meterse bajo torre, de pelear en un 1 contra 2, porque a lo mejor te gankean y demás. Pues a lo mejor que eliminas a uno, parece con una tontería, pero es bastante importante regenerar un poco de vida. Luego el tema del oro, bueno, son 20 oro, tampoco es que sea mucho, pero oye, algo es algo, ¿no? Mejor que nada. De ahí estaba Leyenda Tenacidad, vale, esto es muy importante con Sed. Obtienes un 5% de tenacidad y un 2,5% adicional por cada acumulación. Evidentemente las acumulaciones se consiguen por asesinatos o asistencias de campeones, o sea, si lo matas o si ayudas a matar a alguien, y luego por monstruos épicos, eliminación de monstruos grandes y de súbito, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la tenacidad, vale? La tenacidad lo que hace es reducir todo tipo de ralentización, stun, polimorfia, silencio, ceguera, etc, ¿vale? Pensad que Sed es un campeón cuerpo a cuerpo, por lo que todo lo que sea ralentizaciones y stuns le jode mucho, porque entonces no llega el rival y entonces no le sacas todo el partido. Así que leyenda tenacidad primordial con él, 100%. Y por último tenemos último esfuerzo, infliges un 5-11% más de daño a los campeones que mientras estés por debajo del 60% de vida. Y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Por eso mismo, vale, y esto es muy importante, chicos. Cuando tú estás jugando con Sed y estás peleando contra alguien, lo mejor es intentar usar tu W justo al final, porque es cuando menos vida tienes. Cuando llegues al 30% de vida y tengas el máximo de coraje, o sea, sea de la barra blanquita o amarilla, creo que es al abajo, utiliza la W y consigues un escudo de la hostia, pero de la hostia. ¿Y qué es lo bueno? Que es que infliges bastante más daño teniendo esa vida y luego viene bastante mejor por el tema del conquistador, porque vas acumulando el tema del conquistador y terminas sacándole muchísimo provecho a esta runa. Y aquí estamos con la segunda rama, ¿vale? La de valor, suele ser para aguantar. ¿Qué es lo bueno de estas dos runas que he pillado? Es porque Sed tiene una pasiva que es que cuanta menos vida tenga, más vida se regenera. Entonces, partiendo de esa base está
La primera runa, que es fuerzas renovadas, tras recibir daño de un campeón enemigo, te curas un 4% de la vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos, perfecto, ¿vale? Tiene muchísima sinergia con la pasiva del propio campeón. Y pensad que se desculpa cuerpo y siempre se está dando de hostias, le gusta mucho pelear, así que viene bastante bien. Y de ahí tenemos revitalizar. Las curaciones y escudos que lanzas o recibes son un 5% más potentes. Por ejemplo, si una llana te pone un escudo, ese escudo es más potente, ni más ni menos. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que las curaciones y los escudos. Las curaciones también cuentan con la regeneración de vida. O sea, sé que cuanta más regeneración de vida, más te curas. Por lo que la propia pasiva de Set renta bastante con esta runa, porque te terminas curando una salvajada. ¿Y qué es lo bueno? Que aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Ya sabéis, como os dije antes, Set es un campeón que le renta mucho pelear cuando tiene menos de 30% de vida. ¿Por qué? Por la runa que os comenté antes de último esfuerzo, por el tema del conquistador y sus acumulaciones, y por el tema de su pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Que todo junto, bueno, y por el tema de, ya sabéis, de lo del coraje, de la W, y todo junto entonces hace que revitalizar esta runa sea bestial, ¿no? Lo siguiente. Y luego en las runas chiquititas tenemos en ataque velocidad de ataque, le viene muy bien sobre todo a la hora de pelear y de conseguir marcas del conquistador, de acumulaciones, por el tema de su pasiva de izquierda a derecha, ¿vale? Luego está fuerza inflexible, fuerza adaptable, haces más daño, ni más ni menos, y luego en defensa armadura. Te pillas armadura si es que te ha tocado contra un AD o en el equipo enemigo hay mucho AD, o resistencia mágica si te ha tocado contra un AP o en el equipo enemigo hay mucho AP, ¿vale? Eso ya depende de contra quién te haya tocado. AD ya sabéis que es daño de ataque y AP es poder de habilidad. Pero como siempre os digo, si tenéis algún tipo de runa que os funcione mejor, o se me ha olvidado comentar algo, o a lo mejor habéis descubierto alguna otra rama secundaria que le rente más o similar, hacedmelo saber en los comentarios, que yo creo que es información muy beneficiosa para todos. Y comenzamos con los objetos de Set, ¿vale? Empezamos con los objetos iniciales. Empieza evidentemente con un escudo de Doran que te da vida, y lo bueno es que restaura 6 de vida cada 5 segundos, cosa que le viene muy bien. Los ataques básicos infligen 5 de daño físico adicional contra súbditos al golpear, te es más fácil agitar, y más siendo cuerpo a cuerpo y demás. Y pasiva regenera hasta un 40% de vida adicional a lo largo de 8 segundos después de recibir daño de un campeón enemigo, según el porcentaje de vida que le falte. Todo esto le viene muy bien, todo tipo de regeneración, por el tema de su pasivo y por el tema de la runa que os comenté antes. Y luego se le coge una poción de vida y también un ward. De ahí vamos con la build entera, ¿vale? Empezamos con la Tiamat, ¿vale? Te da daño, regeneración de vida. Los ataques básicos infligen un 20%, un 20%, 60% de daño de ataque total como daño físico adicional a los enemigos que estén por cerca del objetivo en el momento del impacto, o sea, sí. Si tú atacas a un objetivo, sale una onda expansiva alrededor que inflige daño a todos los objetivos circundantes. A quien das el básico, ni más ni menos, ¿vale? Es muy fácil. Y luego tiene la activa, que es, tú la activas, das al objeto y digamos que es como que haces aún el mismo efecto, pero más grande, ¿vale? Durante el siguiente golpecito. No está mal, ¿vale? Además, esto si lo intercalas con la Q y la habilidad, terminas haciendo bastante, bastante daño. De ahí tenemos la Stabi Ninja, ¿vale? Son las botas que se le suelen pillar, te da armadura y bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. ¿Qué pasa? Que esto va muy bien contra AD. Si te toca contra una AP, entonces se pillan otras botas que ya comentaré después. Pero estas son las botas que se le suelen coger a Set, porque en top se te suelen tocar campeones, pues AD. A no ser que vayas mid, que Set puede ir mid también. De ahí fuerza trinidad, te da vida, mana, que bueno, eso no sirve, pero vida, te da daño de ataque, velocidad de ataque, reducción de enfriamiento y velocidad de movimiento. Perfecto, ¿vale? Ataca más rápido, corres más y todas esas mierdas. Pensad que Set es un campeón muy estático, así que todo lo que sea velocidad de movimiento le va a ayudar bastante. Por lo que luego está la pasiva única rabia, los ataques básicos otorgan 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Tú das un golpe y corres más, no hay más, sin, ni más ni menos. Que lo bueno, que luego los asesinatos otorgan 60, así que si metas a alguien y tal, terminas corriendo una salvajada, aunque sea durante 2 segundos, pero a lo mejor te da tiempo a alcanzar a otro y darle de hostias. Y luego tenemos la pasiva única de hoja encantada, que esta es la que mola un huevo. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico inflige más daño, ¿vale? Un daño físico adicional igual al 200% del daño de ataque básico. Tú tiras la Q, das al campeón y el siguiente básico que le des le hace mucho más daño. Así resumido. Y lo bueno es que tiene solo un 1,5 segundos de enfriamiento, por lo que intercalar un poco el tema de la Q con la W. No lo uséis a la vez, porque entonces no tenéis las dos pasivas estas. Uséis la Q, un básico al menos, y luego ya entonces tiras la W, das otro básico, luego ya a lo mejor la ulti al caer das otro básico y así aprovechas más el tema de hoja encantada. De ahí vamos con Hidra Titánica, vale, esta es la evolución de la Tiamat. Se empieza con la Tiamat y luego ya se pilla la bota, la trinidad y demás, pero luego está este cuarto ítem, que es Hidra Titánica, que te da vida, daño,
regeneración de vida. Es como la otra, pero ¿qué pasa? Que los ataques básicos se infligen 5 más 1% de tu vida máxima como daño físico adicional al objetivo. O sea, si cuanta más vida tengas, más barra de vida tengas, más daño haces. Y Seth ya sabéis que luego se tira un poco a tanque. Es medio daño, pero más tirando a tanque, así que le beneficia bastante. Y 40 más un 2,5% de tu vida máxima como daño físico a otros enemigos en un cono al golpear. ¿Os acordáis que la Tiamat os dije que tú al golpear hace una onda expansiva y hace daño a todos los objetivos circundantes? Pues esto es, en vez de onda expansiva, la onda expansiva sí se hace, pero es hacia adelante, en un cono, ¿vale? O sea, si tú das a un minion, vas a hacer daño a los minions que estén detrás de él, no a los minions que estén a su derecha o a su izquierda, por ejemplo. Y luego está la activa, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Tú activas el ítem y entonces en la hostia que terminas dando hace el mismo efecto y tal, pero a lo mejor el cono es más grande y hace más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Pero todo depende de tu vida máxima. Cuanta más vida, más daño. De ahí está el calibrador Sterak, ¿vale? Te da vida. O tienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Perfecto. Y luego la pasiva única, que es salvavidas. Al recibir entre de 400 a 1800 de daño, según el nivel, evidentemente, en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Cuanta más vida tenga, pues más escudo ganas gracias a esto. Y tras 0,75 segundos, el escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos. Digamos que si tú te metes en medio de una teamfight, cosa que suele hacer Seth por el tema de la ulti, pillas a uno, te metes en medio de todo el mundo y evidentemente te van a dar de hostias, te van a curtir, pero a lo bestia, te van a dar por el ojete. ¿Y qué tienes que hacer? Aguantar. Lo bueno de este ítem es eso, que si recibes X daño en X periodo de tiempo, que evidentemente es muy fácil porque si te metes en medio de una teamfight te van a dar al menos 4 o 5 hostias y te van a infligir bastante daño. Pues te pones este escudo, bueno, se activa solo y aguanta mucho más. ¿Qué es lo bueno? Que cuando el salvavidas activa, aparece Furia Sterak. Que es que tu campeón se hace más grande para empezar, ¿vale? Para hacer un Cho'Gath. Y encima aumenta tu fuerza, o sea, sí, hace más daño. Y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos, que son bastantes segundos. Como ya os dije lo que era la tenacidad, ¿vale? La resistencia contra ralentización, stun, silencio, ceguera, tal. Eso ya lo comenté en las runas. ¿Y qué es lo que pasa con este con calibrador Sterak? Que es perfecto para eso. Además de hacer bastante daño y tal, aguantas un huevo, pero un huevazo. Y te es más fácil meterte en medio de una teamfight. O de iniciarla. Luego está el rostro espiritual, como quinto ítem. Te da vida, resistencia mágica, regeneración de vida básica y reducción de enfriamiento. Si el equipo enemigo no tiene mucho AP, o no tiene ningún AP, porque muchas veces pasa que a lo mejor el equipo enemigo es subnormal y no se pilla ningún AP, ningún campeón de poder de habilidad. Entonces este ítem, pues dices, a lo mejor pierde algo de uso y tal. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque aunque en la resistencia mágica en esa partida no te funcione, lo bueno es la pasiva, que te da un 30% más de toda, bueno, un 30% de toda la curación recibida. Ya sea de tu pasiva, ya sea de las runas, ya sea de que alguien te cure, ya sea de etc, etc. Digamos que te terminas regenerando vida a lo bestia gracias a este ítem. Por eso mismo este ítem es casi primordial con Seth. Aún no habiendo en el equipo enemigo campeones AP, yo diría hasta de pillaros rostro espiritual, ¿eh? Pero bueno, para gustos, colores. De ahí tenemos Coraza del Muerto, te da vida, te da armadura, perfecto. Mientras te mueves vas acumulando impulsos, lo aumenta tu velocidad de movimiento hasta 60 puntos a las 100 acumulaciones, perfecto. Ya, como ya os dije, necesitáis correr mucho, ¿vale? Con Seth, cuanto más corréis mejor. El impulso decrece al estar bajo los efectos de un aturdimiento, provocación, miedo, polimorfismo o inmovilización. ¿Qué te ralentizan? Pues se te jode el tema de las cargas, esas vainas, ¿vale? Y entonces, pues, pierdes ese impulso. ¿Qué es lo bueno? Que luego está el golpe aplastante. Los ataques básicos infligen 1 de daño mágico por acumulación de impulso y gastan todas las acumulaciones. Con el máximo acumulaciones y el atacante es cuerpo a cuerpo, también lo ralentiza. O sea, sí, si tú estás en base y te vas a top corriendo, vas acumulando los impulsos. Pim, 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 pim. Cada vez corres más. Y encima, cuando llevas al enemigo, si le consigues golpear teniendo el máximo acumulación, entonces le ralentizas, si es que es cuerpo a cuerpo, claro. Y encima le hacen más daño. Por lo que Coraza del Muerto es perfecto para esos personajes que son tanques, pero necesitan hacer daño. Perfecto para Seth. Vale, y ahora vamos con los objetos situacionales. Aquí vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Muy resumido. Esta cuchilla negra, que te da vida, daño y reducción de enfriamiento, y se utiliza más que nada porque, además de que te da velocidad de movimiento al infligir daño físico, reduce la armadura del enemigo. O sea, esto viene muy bien contra tanques.
Si en el equipo enemigo hay mucho tanque, cuchilla negra sí o sí, es primordial. Luego está Baile a muerte, 80 de daño físico, 10% de reducción de enfriamiento. Que lo bueno, la pasiva cura un 15% del daño infligido, cuanto más daño haces más te curas, y un 33% de efectividad de daño para el daño de área de efecto, por ejemplo su W, que hace daño en área. Pasiva única, el 30% del daño sufrido se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos. Vale, esto lo tengo que explicar un poquito. Efecto de sangrado. Digamos que si un Urgot te da una hostia y te quita, imaginaos, 100 de vida, en vez de quitaros esos 100 de vida en el instante en el que te golpea, digamos que a lo mejor te quita pongamos un 70 de daño, 70 de vida te quita, y ese 30 de vida restante, digamos que lo vas perdiendo, pero poco a poco. Digamos que esto es como una especie de pequeño aguante que te dan, es como una especie de bonus, de venga va, te va a terminar haciendo el mismo daño, pero lo vamos a alargar un poco. ¿Qué es lo bueno de si lo alargan un poco? Que a lo mejor, en vez de recibir toda la hostia, esos 100 de daño de una, recibe 70, y mientras estás recibiendo los otros 30 de daño, te empiezas a curar, o empiezas a golpear, o tiras tu ulti, mientras tiras tu ulti te vas regenerando un poco, tal, cosas por el estilo, ¿vale? Así muy resumido. Y luego tenemos Protector Pétreo de Gárgola. 40. Este es un objeto muy híbrido, como digo yo, es tanto como contra Hades como contra Apes. Por eso no lo he puesto ni en AD ni en AP, lo he puesto como situacional sin más. Te da armadura y resistencia mágica, la pasiva, si hay 3 campeones enemigos cerca, otorga armadura y resistencia mágica, 40 te otorgan, cosa está bien. Ya sabéis, si en la partida eres de meterte a lo bestia en medio a teamfight, píllate este ítem sí o sí. Activa, metalización, aumenta la vida un 40%, esto es cuando activas el ítem, ¿eh? Esto ya no es pasiva, es cuando lo activas. Aumenta la vida un 40% y el tamaño del campeón, lo cual, o sea, se te hace más chogaza aún, más grande. Pero reduces el daño infligido un 60%, ¿qué es lo malo? Bueno, eso sí, que se me ha olvidado también deciros, si piel de piedra está activa, el aumento de vida es de un 100%, lo cual es que es la hostia. Como os dije antes, cuanto más vida máxima tenga, mejor. Así que quieras que no, la activa de este ítem le va muy bien a Seth. Aunque pierdas daño, digamos que terminas consiguiendo daño también, ¿vale? Así que este ítem, lo que os he dicho, si en el equipo enemigo hay mucho AD y mucho AP y en esa partida tú eres de meterte en medio a teamfight de continuo, pues este ítem te puede venir bastante bien. Luego tiramos por los objetos contra AD. Vale, contra AD he puesto malla de espinas, ¿por qué? Vida armadura. Esta malla de espinas se utiliza si el equipo enemigo tiene mucho AD que aguante poco, como o sobre todo tiradores, ¿vale? Como por ejemplo Twitch, Caitlyn, Queen, yo que sé, si te toca una Queen top, pues malla de espinas. Si hay un Twitch jungla, malla de espinas. Y similar, ¿vale? Al infligir un ataque básico, devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional. Se te estanque, así que viene muy bien. Más 25 infliges heridas graves durante 3 segundos al que te ataque. ¿Qué es lo que hace heridas graves? Disminuir toda curación recibida por parte del enemigo. O sea, si tú das una hostia a un enemigo, ese enemigo se cura menos. Si usa una habilidad, se cura menos. Si un support suyo le cura menos. Si, yo qué sé, si tiene la sanguinaria, pues se cura menos también, etc, etc. Cuando recibes ataque básico, reduces un 15% de la velocidad de ataque del atacante durante un segundo. Por lo que os dije, esto viene muy bien contra campeones que sean con los típicos tiradores. De a distancia te están dando básicos sin parar. Pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Que le reduce la velocidad y encima cuando te ataca les haces daño. Y como son campeones que no aguantan mucho, meten mucho pero aguantan poco, pues entonces esto digamos que les devuelve parte del daño y se nota bastante. Y de ahí tenemos Presagia Randuin, 40 vida, 70 de armadura. Bueno, 400 de vida, creo que he dicho 40. 70 armadura. Y está la pasiva, menos 20% de daño recibido de golpes críticos de ataques básicos. Luego, acero frío, si te alcanza un ataque básico, reduce la que como es como malla espina, ¿vale? Un 15% de la velocidad de ataque del atacante un segundo. Y luego está la activa. Tú cuando activas este ítem, reduces un 55% la velocidad de movimiento de las unidades cercanas. Este está también muy bien por si te metes en medio de una teamfight, justo activas el ítem y ralentizas a todos los que estén a tu alrededor. Este ítem, evidentemente, se utiliza mucho si en el equipo enemigo tiene mucho AD. En comparación con malla de espinas, pues yo que sé, si en el equipo enemigo hay, como os he dicho, un Twitch, una Queen y hay mucho tirador, mucho personaje a distancia que te golpee sin parar, pues entonces malla de espinas, siempre y cuando sea AD. Si no, si hay mucho AD, pero no son de ese estilo, si es a lo mejor más tirando a asesinos, como yo que sé, un Kha'Zix, un Rengar, un Talon, cosas por el estilo,
pues a lo mejor Presagio y Randuin te puede venir bastante bien. Y luego estamos con los objetos de AP, que como os dije, Bota de Mercurio. Esto es posible en el equipo enemigo. Tienen mucho AP, poder de habilidad, y tienen mucho CC, que es el CC. Todo aquello que te aturda, ralentiza, provoque, te meta un miedo, te silencie, te ciegue, te cambie de forma, te inmovilice, todas esas mierdas. Y lo bueno de esta bota es que es lo que te dan es tenacidad. Como os comenté ya anteriormente, las runas, ¿vale? La tenacidad es lo que hace disminuir un 30% la duración de todo esto, esta vaina que os he dicho. Y lo bueno de esta bota es que encima te dan más 25 de resistencia mágica. Esta bota se usan por si en el equipo enemigo o tiene mucho CC, como os comentado, o si tiene mucho AP. Y luego tenemos Yelmo Adaptable, te da mucha vida, te da resistencia mágica y te da regeneración de vida básica, además de un 10% de reducción de enfriamiento. Lo de reducción de enfriamiento lo que hace es tener las habilidades antes, ¿vale? Cuanta más reducción de enfriamiento, antes tienes tus habilidades. Tú usas una habilidad y el enfriamiento pues se disminuye, evidentemente. Y luego está la pasiva única, que es recibir daño de un hechizo o efecto, reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto un 20% durante 4 segundos. Para quien no lo haya entendido. Este es el ejemplo que pongo yo siempre porque es muy claro. Si una Syndra te tira su ulti, ya sabéis que la ulti de Syndra te tira muchas bolas de una, es como que una vez te meta la ulti, ya todas las bolitas que te tire te las vas a comer, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a este ítem, la primera bola que te da te hace mucho daño, pero después de eso, reduces el daño de todas las siguientes bolas durante esos 4 segundos, un 20%, lo cual está bastante bien. Que te mete la ulti, te hace el daño de la primera bola, pero todas las siguientes, que a lo mejor son 5 o 6, te quitan bastante menos. Esto está hecho contra APs que tengan mucho burst, ¿vale? Que en 0, te hagan plus y a la mierda, y estén muertos. En el caso, por ejemplo, de Syndra con su ulti, pues es un objeto que viene bastante bien. Aún así, estos son los objetos más utilizados en el orden correcto, ¿vale? Siempre sí que es verdad que a veces puedes comprarte la cuchilla negra antes que la Tiamat, porque te puede venir bastante mejor y tal. Pero bueno, esto es la build entera en el orden correcto, al menos en el meta actual. Como siempre os digo, si tenéis algún otro objeto o otra build o algún otro iniciador de objetos y similar, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Porque es información muy importante y muy necesaria para todos, por lo que os aconsejo que leáis los comentarios por si alguien tiene información así guapa, ¿no? Que sirva de algo. Y por último os dejo aquí los counters, ¿vale? He estado informándome sobre los counters y demás, pero tampoco pensad que Zed ha salido hace poco, tampoco es que haya muchas estadísticas en cuanto a sus counters y demás, pero bueno, esto es lo que he podido recoger de sobre Zed, ¿vale? Campeones que van bien contra él, que van mal contra él, counter suyos y de todas las líneas. Siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas, ya sea support, ya sea bot, bueno, bot, ya sea mid, ya sea jungla, ya sea top, etc. Así que nada, chicos. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, os dejo en la esquina superior derecha un enlace con la guía que hice de set, donde explico las habilidades, los combos y todas esas vainas. En este me centro más en las runas y en los counters y en los objetos, todo en el meta actual, ¿vale? Ya sabéis que en cuanto sale un campeón, al mes o a los dos meses, la cosa cambia muchísimo. Así que por eso os he traído esta guía, espero que os rente. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, dejadme también en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch y todos los pasos a seguir, ¿vale? Para recibir un regalo de gratis utilizando Twitch Prime. En la descripción tenéis todos los pasos, ¿vale? Así que es fácil de hacer. Y qué más decir, chicos, poco más. Un placer y hasta el siguiente.